El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia. Ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es un agente responsable. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios, más bien traficantes de influencia.